¿Qué? ¿Cómo que qué? No sé de qué estás hablando. ¿Cómo que no sabes de qué estoy No, hablando? es que él empieza aquí como si yo tuviera que A saber de ver. todo. No, pero a Yo no ver. leo tu mente, chico, solo escucho tu lengua. Mira, estás hablando de viviendas, ¿no? Estoy hablando de los Pues anchures de vivienda. mira tú la portada de Ya, Ocio y yo. Negocio. Este señor. No, insinúamelo. Joder, la llamaste mentirosa, manipuladora, que ni se me ocurriera conocerla, que me iba a hacer A mucho ver. daño. Joder, creo que te botaste. Sí, la verdad es que tienes razón. Olivia, lo siento, mi niña. Me quedé corto con todo lo que te dije. Ya nos va a joder el negocio, Fizur. Ahora. No, te voy a joder el negocio ahora. ¿Puedo Lo responder? hacen desaparecer. Pues te calles, ¿Puedo ostras. responder? Esto es así y lo llevan haciéndose muchos días. Usted lo que tiene que hacer es limpiar las calles, que están sucias. Retirar los vehículos que están por ahí tirados, el alumbrado, los jardines. Y con este asunto de viviendas sociales, donde afecta a más de 3.000 familias, miran para otro lado. Todos los jefes de Y el protocolo de y de prensa. Ay, prensa sí, mira. no se sientan aludidos. Eso Eso sería una crítica. sería Es una un crítica y una hipotético. Estamos comparación. hablando de un caso Estoy hablando hipotético. de la verdad, la realidad. Ya Pero está, qué no tienes onda. nada más. Me No. parece lamentable. Es como Feijóo. Es igual, no se mojan nada, sin vergüenza. Me Muchachos, parece mójate. horroroso. Sin vergüenza, di sin Me vergüenza. parece horroroso, tío. Estamos ya estamos en directo. Buenas noches, buenas tardes. Buenos días, buenas buenos tardes, buenas días. noches. ¿A qué has venido aquí? Yo a comprar un coche aquí a A ponerte Selincar. ahí a mirar los comentarios. Pero mira, vengo a comprar un coche aquí a Selincar. ¿Para qué quieres tú un coche? No sé, pues no tengo carnet. Bueno, pero puedes tener un coche con chofer. ¿Puedo hacer un regalo? También. ¿A algún alcalde le puedo regalar? Ah, no. Sí, No lo puedo. puedes regalar. Tú sí puedes regalarlo. El que no puede cogerlo es el Ah, alcalde. no, yo quiero que lo regalen a mí. Ah, Mira, a no, ver. hombre, no. ¿Dónde Vamos. estamos hoy? ¿Selincar? ¿Ah? ¿Dónde está ¿Selincar? eso? Eso está en La Laguna, al lado del Cienfuegos. Al ladito, pegadito. Y muy cerca de la casa de un famoso ilustre. Sí, entonces sigue dando pistas. Es que él, de verdad, que no lo puede Pero remediar. mira, y las motitos estas están La guapas verdad, las también, motos ¿eh? están cojonudas. Esta es la más que me gusta. Yo Y a creo que me la voy mí, a llevar. y a mí. Me Te voy a traslada poner como a a ti Italia. delante. Me traslada a Roma. Sí, a Roma. Sí, Si tú como no vacaciones siempre en Roma. es un poco pijo. Bueno, estamos en Celicar, la tienda de coches y de motos. Concesionario. Sí, señor. Magnífico, aquí tienes buenos precios, buenos productos. ¿Qué más quieres? Me ha llamado la atención, ¿eh? ¿Te ha llamado la atención Pues quién? ¿El sí. dueño, Roberto? Aparte del dueño, me ha llamado la atención Escúchame, los coches. escúchame. Roberto es palmero. ¿En serio? Sí. De ¿De dónde? ¿De qué La sitio? Palma. No puedo decir más pistas por si acaso él no quiera, pero de La Palma. Y el hijo es alcalde. ¿En serio? Después le criticamos al final. ¿Pero de allá? Sí, claro, no va a ser de acá. Ah, Pero eso amigo. lo dejamos para el ¿De final. qué partido? Del PP. Pero lo dejamos para el final. Por eso dijo que nos portáramos bien. Claro, Ah, hombre. amigo. Siempre, siempre intenta picarme. El PP está un poquito Y la cabreado. mujer también me intenta picar. ¿Sí? Pero yo no caigo en las trampas. Yo soy muy. Bueno, algunas veces Bueno. caigo. Bueno, muchas veces caigo. Todos Vale. caemos en Todos caemos en trampa. la Todos trampa. ¿Qué vamos a caemos en hacer? trampa. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Mira, una cosa. La semana pasada hablaste De lo que me dio la gana. de Víctor Torres, como siempre. Tú sabes que aquí no tiene ¿Qué me estás haciendo censura. esta chica? El otro día. El Es otro Valesca día. que me está tocando porque luego quiere que la madre y la hermana hagan los comentarios en casa de que Valesca me estuvo toqueteando. Ella se cree que toca a un famoso y toca a un cuanchanchan de la laguna, pero bueno, cada uno con sus ilusiones.
Mira, escúchame. La semana pasada hablaste de Víctor Torres, que lo veías apagado, que no hablaba. ¿Por qué dices Víctor Torres? No es Víctor Torres. Es Ángel Víctor Torres. Ah, le digo el nombre mal. Es como si fuera venezolano. Ángel Víctor Torres. Pues eso, Ángel Víctor Torres. Hablaste de él como que no decía nada, que... Y esta ha salido todo el rato. Y esta semana ha estado bien. En Twitter me ha vuelto loco. Pero esta semana ha estado bien. Ah, eso, pues, dilo. Pero bueno, pero que no me has dejado ni entrar. Ya ibas al matadero enseguida. ¿Cómo se ve que quieres hacerle la pelota? A ver, aquí venimos, Víctor Torres, yo para qué. Al que sea, tú le haces la pelota a todo el mundo. Todo el que tenga un cargo le haces la pelota. Aquí venimos a criticar las cosas malas. ¿Que lo ha hecho bien? Pues bien está. Pero si no viene a cuento, ¿para qué lo vamos a decir? Vale. Si viene a cuento, sí. ¿Qué declaraciones ha hecho este fin de semana? Esta semana ha estado muy bien porque no ha parado más que de contestar. Contestar las cosas del PP, contestar las cosas de la política. Me parece bien. Es lógico. Ahora estás contento porque es el coordinador de todos los ministerios de España. Agüita. Para el tema de la inmigración. Agüita, papá. Lo que no ha dicho es que no hay ningún otro ministro que se quiera encargar de eso, pero bueno, ya es nobleza que él quiera hacerlo, está muy bien, me parece muy bien. O sea, lo ves bien. Sí, me encanta que además que en este caso un canario concienciado con el asunto sea el coordinador de todas las administraciones para este asunto. Me parece muy bien, porque antes, como decía Fernando Clavijo, había que ir un ministerio a otro. Bueno, pues ahora le han dicho, Pedro Sánchez, este ministro para este asunto. Ángel Víctor Torres, pues muy bien, felicidades, estupendo. Yo creo que además en esa materia va a ser buen trabajo. También se ha hablado de las, no sé si llamarlo conspiración, de lo que hablaste tú del Partido Popular, con los medios de comunicación. ¿Qué? ¿Cómo que qué? No sé de qué estás hablando. ¿Cómo que no sabes de qué estoy hablando? No, es que él empieza aquí como si yo tuviera que saber de todo. No, pero yo no leo tu mente, chico, solo escucho tu lengua. A ver, ¿a qué te refieres? Sé claro. ¿De qué hablaste tú la semana pasada? De los dosieres que se preparaban. Si no me acuerdo, hace 5 minutos de lo que dije, me voy a acordar de lo que hablé de la semana pasada, porque estabas tú bonito. De esos dosieres que se preparaban tan maravillosos por parte de algunos medios de comunicación. Ah, tú te estás refiriendo a la conspiración. Por eso te hablé de conspiración. Al Watergate español. Nadie lo ha bautizado, le ha dado un nombre concreto a la operación. Bueno, se le puede llamar Watergate español. Bueno, tampoco tanto, ¿eh? Sí, es así, es que no es más. Es un Watergate español. El espionaje por parte de un gobierno, de sus adversarios políticos, inventándose mentiras y bulos, para que luego un periódico como el periódico El Mundo los publicara. Que de hecho lo hizo. Que lo hizo. El PP de Mariano Rajoy utilizó el ministerio, utilizó a la policía para inventarse historias contra sus adversarios políticos, ya fueran del PSOE, ya fueran nacionalistas, lo que fuera, se inventaron un montón de historias que conozcamos, imagínate las que no conocemos, ¿no? Eso es un Watergate. Y en un país democrático estos señores ya habrían dimitido, se habrían escondido en su casa y serían llamados por un juez. En un país verdaderamente serio, con una justicia seria. ¿Lo dijo el ministro en unas declaraciones el fin de semana? Vamos a ver. ¿Pidió explicaciones? En rigor, una persona o un grupo de personas que llevan un montón de meses convocando a la gente a las manifestaciones a la calle porque España se rompe, porque no se respeta la Constitución, ahora conocemos que los que no respetaron la Constitución fueron ellos. Ni la Constitución, ni las leyes, ni la ética, ni la mínima ética. Ya no solo meter la mano en la talgofio, que eso está demostrado que lo hicieron en su momento. Ahora sabemos que utilizaron a la policía para inventarse historias y publicar historias falsas de los adversarios políticos. Esto es un escandalazo tremendo. Lo que pasa es que no le han dado la dimensión que merece, porque hay una cuestión mediática que cierra muchas puertas, ¿no? Por ejemplo, es Casquiano que, hablando de esto, hoy nos enteremos que Jaime Peñafiel ha sido despedido del periódico El Mundo por difundir supuestamente bulos sobre la Casa Real, en particular sobre un supuesto affair de la reina Leticia. Y el periódico El Mundo dice que despide a Peñafiel por soltar bulos. Está bonito el periódico El Mundo, bonito, porque lo que tenía bonito que ser es cerrar el periódico. Bueno, sí, un periódico que se organiza, que se orquesta con una fuerza política para mentir a los españoles, a sus electores, y ese partido político, a sabiendas de que lo que estaban publicando era mentira. No sería ni el primero ni el último medio de comunicación que ha manipulado. No lo es, pero ahí tienes acaso Ferreras. Ferreras, hemos escuchado a todos los españoles que han querido, como él y una serie de políticos se reunieron
para inventarse unos bulos y unas informaciones falsas de Podemos. Y escuchamos al propio Ferreras decir, es muy burdo, Eduardo Inda, ¿no? Esto es muy burdo y tal, pero vamos con ello, pero esto es muy burdo. Eso, además, auspiciado, manipulado jurídicamente, judicialmente, por un juez de la Audiencia Nacional, que se ha visto obligado a cerrar 20 causas contra Podemos, porque le montaron una tremendo. Pues el PP también había montado otra, esto es el caso Kitchen, pero había montado otra, por otro lado, el ministro de Asuntos de Interior y Rajoy, supuestamente, con unos policías para inventarse historias de un montón de políticos, de empresarios, de gente del mundo de la cultura y de todo. Por ejemplo, el que fue alcalde de Barcelona, Xavier Trías, un señor ya con cierta edad, le inventaron que tenía unas cuentas en el extranjero. Y era mentira. Sí, pero todo el mundo se lo tragó semanas antes de unas elecciones. Y claro, eso hizo un daño. Y se lo montaron. Y no pasó nada, ¿eh? Y al día de hoy no pasa nada. Hombre, es que lo que le montaron al señor Trías, a mí no me cae bien el señor Trías, ¿eh? Ni le votaría nunca, pero amor no quita conocimiento. Es una canallada. Si estuviéramos en Estados Unidos, esto hacía caer a todos los que han participado del asunto. Sí. Y eso en Estados Unidos fue el caso Watergate, ¿eh? Que fue el espionaje por parte de un presidente, sí, señor, a sus adversarios políticos. Y aquí es exactamente lo mismo. El espionaje por parte de dos políticos, en concreto que se sepamos al día de hoy, ministro del Interior y Mariano Rajoy, los que tenían la información, más el periódico El Mundo y unos policías que tenían a su cargo, que también cometieron delitos, se inventaron informaciones para joder, para fastidiar al adversario político. ¿Desde ahí no estaba Pedro J. Ramírez de director? No. Que con él también había tela marinera. Hombre, ese es el mayor de los mayores de los bulos. Pero no estaba ahora en tiene, ese momento. No, ahora tiene el periódico público. Sí. Público, no, perdón. No, el Español. El Español. Donde publica sus mentiras y sus historias contra el gobierno. Porque para eso cobran, ¿no? Es que lamentablemente hay administraciones públicas con dinero público se fabrican y se difunden mentiras que luego la gente va y compra y se las cree, ¿eh? Por ejemplo, el ataque que ha tenido esta semana, la semana pasada, la reina de Letizia, la vejación que le han hecho, ya no como reina, sino como mujer, sí, sí, como ser humano, ha sido tremendo. Sí, sí. Y esto auspiciado, promovido y demás, por una calaña que como el rey no hace lo que ellos quieren, pues han ido contra su mujer, que suena todo machista. Muy fuerte, es muy fuerte. Muy fuerte. Clasista, racista, sí, tiene todos los componentes, ¿no? Consecuencia. El periódico El Mundo, que se ha prestado a esto, solo despide a Peñafiel. De verdad, no. Peñafiel es un señor muy mayor, se ha vetado. Ahí detrás hay más gente que ha orquestado esas mentiras y esa vejación de la reina. Ya no lo digo como reina, que no soy monárquico, sino como mujer, la han vejado, la han humillado, se han inventado bulos y se han metido en su vida privada. Hablemos de su vida pública, que podemos criticar muchas cosas, claro, pero de su vida íntima privada. Esto no lo hicieron con el rey Juan Carlos. Por poner dos ejemplos, Reina Leticia se inventan unas historias que yo no sé si serán verdad o no, pero no me interesa porque es su vida privada, que no tiene nada que ver con lo público. No hay gasto de dinero, de fondos reservados, no hay nada que se sepa. Que tuvo solo un affair, supuestamente. Supuestamente un affair, así que no hay nada más aparte de eso, de momento que sepamos, ¿no?, de lo que se ha publicado. En cambio, el rey Juan Carlos sí había mucho más. No era un affair personal, no era una vida íntima. Eso es pachaleo. Era utilización de los servicios secretos españoles y del dinero público para darse la gran vida y callar bocas con dinero público. Eso sí es un escandalazo. Y vivir a cuerpo de rey. Claro, porque al final se ha confundido, nunca mejor dicho, pero se confundió la información con el salsorreo, ¿no? Con el rollo salsa. Oye, que a los españoles nos gusta mucho el salseo también. Sí, no nos gusta un chisme, pero nos entretiene. El cotilleo nos entretiene. Pero una cosa es la vida privada. Y otra muy diferente es cuando se utiliza dinero público, correcto, para tapar esas vergüenzas de la vida privada. Sí, 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 sí. Esas son cosas completamente diferentes, pero aquí se ha permitido de todo, de todo. Y se lo hicieron a Podemos, se lo hicieron a Pedro Sánchez, se lo han hecho a otros, y al final las manos siempre son las mismas. Las manos ejecutoras siempre son las mismas. Por lo menos en la información que tenemos de los últimos 15, 20 años, siempre están... ¿Te refieres al PP? Sí, sí, me refiero a esa tribu. A esa tribu urbana. Organización, según la Audiencia Nacional, era algo más. Criminal, iba a decir. Bueno, algo más era. Si hoy se demostraran estos hechos ante un tribunal, muchos de ellos terminarían en la cárcel. Porque además a todo esto hay que contar que hay unas denuncias presentadas para investigar esto
La Audiencia Nacional no ha querido el asunto. ¿Por? No lo explican, porque dicen que no son competentes. ¿La Audiencia Nacional no es competente? Sí, sí. Entonces, yo entiendo que sí, pero ellos dicen que no. La Audiencia Provincial tampoco y el Juzgado de Guardia tampoco. Qué raro, ¿no? Hombre, así corre el tiempo, pasa el tiempo y prescribe los hechos. ¿Pero en cuántos años prescribe? Pues no sé los delitos que se le puedan imputar, pero date cuenta que podemos estar hablando de 5 o 6 años. Más o menos, de media, ¿no? Entonces, es posible que estén buscando la prescripción de los delitos. Con esta... No, es competencia tuya, no, que es mío, no, qué tal. Y así no se sabrá nada. Lo que no entiendo tampoco, porque no me entra en la cabeza, es porque la izquierda no ha hecho de esto una bandera, sí. ¿No? Sí. Hablas de toda la izquierda en general. Sí, sí, en general. Yo no pongo a nadie... En concreto, los demócratas, más que izquierda, los demócratas de este país, ¿por qué no ponen el grito? No, pero ya están hablando de esto. Yo todo el fin de semana los he oído. No lo suficiente. Ángel Víctor Torres, yo lo escuché el fin de semana hablando de esto. Yo digo los demócratas en general. Todos deberíamos estar hablando de esto. Absolutamente todos. Y explicándole a la gente lo que pasó. ¿Y los debates a nivel nacional? Que utilizaron los fondos del Estado, dinero público, funcionarios públicos, policías, para hacer política... Sí. De cloaca. Política sucia. Y los policías... Mafiesca. Sí, mafioso. Mm. Los policías se prestaron, ellos lo organizaron y el periódico lo difundió. El Mundo. El Mundo. Todo esto debería de estar en este momento siendo investigado y debería ser un escándalo. Pero te está preguntando, ¿y en debates a nivel nacional no se ha hablado de esto? Pero poco. Me parece un escándalo. Pues mucho. Me parece un escándalo. Porque en esencia es cargarse la democracia. Si una persona que todos los días habla de la democracia, habla de la Constitución, habla del respeto al Estado de Derecho, cuando sabemos que ha estado metido en esto, quiere decir que tú no respetaste ni la Constitución ni el Estado de Derecho. Tú no lo respetas. Es mentira, eres un mentiroso. Tú eres un sucio, un barriobajero, un fregadura. Porque si tú respetaras el Estado de Derecho, si tú respetaras la Constitución, no te hubieras metido en esto. ¿Me entiendes? Es decir... No tiene un pase esto. ¿Y quién es el culpable? ¿La mano ejecutora o el que pensó de arriba? Y te iba a preguntar, ¿quién fue el que pensó de arriba? Los dos. M.R. M, no, es que M. Rajoy no es lo mismo que M. M o R. M. En ningún sitio apareció M. R. R. No, lo que apareció en el dossier de los papeles famosos era M. Rajoy. Y cualquiera que vaya a los congresos, las convenciones y los actos del PP, ve en la tarjeta de identificación de Rajoy, M. Rajoy. Pero con lo simpático que es, ¿no? Pues lo simpático que es. Porque es súper simpático. Estaba en el asunto, estaba en el ajo. Pero no fue el principal, ¿o sí? Hombre, a tanto cargo, tanta responsabilidad. Hombre, claro, hombre, no, el presidente lo mismo del gobierno. Si tú vienes 10 policías por allí y vienen 5 policías normales, 2 sargentos, un cabo y un capitán, claro, ¿quién es el responsable? Pero Javi, el de arriba a veces no se entera tampoco de todo lo que pasa por debajo. A ver, si ¿no? vienen juntos, yo te pongo el ejemplo. Sí, eso sí. Si por allí vienen 10 policías, 5 son policías normales, 2 sargentos, un cabo y un capitán, ¿quién es el responsable? El capitán. Pues ya está, no hay más. A tanto cargo, tanta responsabilidad. ¿Por qué lo intentas justificar? No, estoy preguntando, pero no sé. No, tú lo sabes igual que yo, lo que pasa es que nos queremos hacer los locos. Te con mandé esto. Un vídeo de otro gran amigo tuyo el otro día que estaba recomendando de comprar El Principito. No sé si lo viste en Instagram. Yo te mando las cosas y no me haces caso. ¿Sí? Te mandé un vídeo de José María Aznar. Sí, no hago caso a José María Aznar. Esa está más para allá que para acá. ¿Pero por qué? Porque sí, porque me da asco verlo. Asco. ¿Te botaste con lo del asco? Me da asco. Me da repugnancia. O sea, una persona que nos llevó a una guerra, que consecuencia de aquella guerra murió un montón de gente en España en un atentado, como fueron los atentados de Atocha, que nos mintió todos los españoles, absolutamente en todo, desde el principio, con lo de la guerra, con lo de los atentados, incluso con lo del Jack 42, que murieron, no culpa de él el accidente, pero las consecuencias sí. Se metieron en cuerpos... en las cajas, cuerpos de militares a medias, cambiados, se rieron de la familia, humillaron a la familia de los militares, denigraron el honor de esos militares y del servicio que habían prestado, y no tiene consecuencia. Ese señor da asco. Es que si tuviera vergüenza estaría fuera del país. Se hubiera ido con el rey para allá. Y estaría ¿para callado. Dónde estaba el rey Luego ahora? Sabemos que el hijo... está metido en un fondo de viviendas de estos fondos buitres, ¿no?
que esas viviendas, una de esas viviendas que tienen vendidas, miles de viviendas, se las vendió el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. ¿Sabes? Es que todo es tan, tan chusco, tan bruto. Sabemos que el yerno de él, el señor Agat, está metido también en otros aleos, donde tiene también contratado a la gente de la Casa Real. ¡Ay, qué bonito! Es que si de verdad tuvieran un poquito de vergüenza, se callarían. Pero siguen, RQR. Lo que no entiendo es la respuesta que algunos les dan. Porque yo sería más contundente. Yo les llamaría directamente fregadura. ¿Fregadura? Esa palabra nunca la había oído. Bueno, porque tú no eres canario, pero yo ¿Fregadura? Sí. Hombre, claro, con el nombre que tú tienes y los apellidos, porque muy canario no eres, ¿no? Pero una palabra canaria. Mira, estás hablando de viviendas, ¿no? Estoy hablando de los... Pues mira tú, la portada de Ocio y Negocio. Este señor... Dame eso. ¿Quién es? El consejero delegado de Visocam, Agustín Fernández, compatibiliza ese puesto con el administrador solidario de varias sociedades inmobiliarias, pero es compatible. Trae para acá ese Primero, ¿qué es Visocam? Ustedes ven lo que tengo aquí. Este es el periódico Ocio y Negocio que ustedes pueden comprar. Comprar no, perdón, porque es gratuito. Lo pueden ¿Te puedo hacer conseguir. Una foto? ¿Te quieres anunciando callar, el periódico? Cachanchan, que te calle. Esto lo pueden conseguir ustedes en gasolineras y bares. Es gratis. Aquí hay un reportaje sobre el yerno de Casimiro que ustedes no se pueden perder. Aquí se dice, pero auténticas barbaridades. A ver si lo encuentro aquí dentro, niño. A ver si lo encuentro aquí. Porque claro, escriben tanto que la gente no lee tantas letras. Lo malo que tiene el periódico es que tiene muchas letras. ¿Qué te parece esto? Es tremendo, ¿eh? Esto es todo lo de Visocam, ¿no? No. Este es el yerno de Casimiro. Sí. Y este es el entramado supuestamente financiero que él tiene, personal. Él es consejero, delegado de Visocam. Sí. ¿Vale? Del anterior gobierno de Canarias, el Pacto de las Flores, sí. Y del actual gobierno. Y este señor... hace y deshace en Visocam lo que le da la gana. Y según este periódico, según lo que se publica aquí, tiene un montón de ¿Puedo empresas. Verla? Sí. Las estamos viendo en pantalla, de todas formas. Tiene un montón de empresas. Y que no es compatible. Hombre, éticamente no. Vale. Pero ahora es legal. Sí, no, ahora se inventarán que si cobra, que si no cobra de la administración pública y demás. Yo creo que un cargo público, la ley es clara en esto, ¿eh? ¿Esta empresa Wolfgang qué es? No sé. Pero mira, éticamente no se debe de tener un cargo público y estar metido en los negocios de las empresas que tengan relación con ese cargo público. Vale. Es decir, empresas que tienen relación con viviendas. ¿Puedes explicarle a la gente que nos está viendo qué puñetas es Visocam? Visocam es la empresa pública de viviendas de Canarias. Vale. Todo el que tenga una vivienda social, en Padre Ancheta, en Las Chumberas, en Añaza, en Santa María del Mar, en ha Las Palmas. Pasado por Visocam. Todos de Visocam. Muy bien. Pero Visocam no puede bueno, vender. Bueno, esto es un rollo mucho más lioso que yo te recomendaría que hiciéramos un programa especial solo de sobre Visocam. Solo de Visocam. Hay una abogada de viviendas que le encantaría, yo te lo he dicho varias veces a ti y a tu jefe, no me hacen caso, hablar sobre el tema de viviendas porque hay mucha gente que quiere que se la asesore y no tienen perras para abogado. La abogada vendría al programa gratis. ¿Sí? Y la gente puede hacer preguntas a la abogada sobre el tema de viviendas, hipotecas, ta, ta, ta. Y luego sobre el tema de Visocam en concreto hay un montón de gente que quiere hablar, necesita hablar y que nadie le da voz. Y yo reclamo a Canal 10... ¿Porque hay chanchullo con Visocam? Y yo reclamo a Canal 10 que les escuche a los vecinos y vecinas que quieren hablar de este asunto. Vamos a ver, mira. Cuando Visocam hace una vivienda o tiene una vivienda en su propiedad, esto viene de lejos, pero lo podríamos resumir, si no, no tendríamos sí. tiempo. El suelo es del ayuntamiento. Correcto. El suelo es público. Que se lo cede a Visocam. A ver, si te callas... Yo lo explico. Que te calles, Carmele. Sí, cállate, Carmele. ¿Tú quieres que te llame Carmele? A mí me puedes llamar Javier Vázquez. Oye, tienes un parecido. Muy completo. Igual de feo somos. Yo soy más alto que él. Y él tiene más perras que tú. Hombre, muchísimas más. Ojalá yo tuviera sus perras. Pero mira, cuando se hace una vivienda social, el suelo es del ayuntamiento. El ayuntamiento se lo cede al gobierno. Esto es un poco lioso, pero en fin, alguien lo puede resumir mejor. El suelo es público del ayuntamiento, el ayuntamiento se lo cede al gobierno, el gobierno se lo da a el ICABI, el Instituto Canario de la Vivienda, y el Instituto Canario de la Vivienda se lo da a Visocam. ¿Con qué dinero se hace eso? El Estado te da una subvención, te da unas perras, el gobierno se supone que debería de poner otras, se las da el ICABI coge esas perras, se las da a Visocam. Visocam coge y termina la obra cuando... Ah, y de los fondos ICO también, tiene préstamos ICO. Cuando Visocam ya tiene la vivienda hecha y terminada, te la entrega a ti que la necesita y te cobra un alquiler social. ¿Mm? Con una subvención que le da
que le da, ojo a esto, el gobierno de España a través del ICAVI, el Instituto Canario de la Vivienda. Y además te cobran un alquiler. Y además de eso, coge y el ayuntamiento de turno, La Laguna, Santa Cruz o cualquier otro, da también una subvención a esta historia. Total, que allí se ve una familia pagando 400, 500, 600 euros. ¿Tanto? Una pasta. ¿Sí? Una pasta, sí. Una pasta. Claro, porque todo esto hay que tener en cuenta que el dinero se está dando para las familias. El dinero que viene de España, sí, claro. El que da el gobierno de Canarias a través del ICAVI, lo que da el ayuntamiento de turno, Santa Cruz, La Laguna, Las Palmas, el que sea, bla, bla, bla. Claro, todo eso hecho con dinero público, con fondos públicos, en suelo público, que se termina vendiendo en muchos casos, o en algunos casos ya está pasando, fondos buitres. Entonces, ¿que hay un negocio cojonudo? Y tanto. Entonces, esto ya lo hizo Ayuso en su momento. No, hay que hacer un monográfico de esto. Completo. Pues venga, yo te digo ya que sí, la abogada que venga. Bueno, tendrás tú que hablar con ellos y organizar el día y la hora y demás. Porque yo a Valesca no le voy a dar órdenes de qué día tiene que grabar y no. No, Valesca, eso no. No, a ella le gustaría así, ¿no? Que le diera órdenes, pero no. No funciona así, ¿no? No, la madre le da órdenes a ella y ella me las da a mí. Y la hermana también, que ahora también apareció la hermana ahora. Ahora también la hermana. A ver, la hermana es maravillosa, yo le mando un besito a la hermana. Pero también, tú siempre. Bueno, y a la madre también. No, si ahora quieres quedar bien, yo se lo mando a la madre que tengo más suerte. Mira, con la hermana tendrías una charla maravillosa. ¿Con la hermana por qué? Porque la hermana es muy mística. ¿Es de almas tomar? Es mística, muy mística. De almas tomar, ya tengo a Valesca, yo no quiero... ¿Y te puede leer hasta las manos? No, ¿qué? No, a mis manos aquí no hay nada. A mí no me estoy metiendo en esos jaleos, que la última vez me lo leyeron cuando salí en el rastro de WhatsApp. Saliendo el rastro de WhatsApp, me leyeron las manos, me hundieron. No. Que sí. Tú no estabas. Pero grabé el programa en el rastro de WhatsApp, llegó una señora que se puso allí delante, terminamos, adiós, buenas tardes, ta. Y coge la señora y dice, ven para acá mi niño, no sé qué, dame la mano, tú. Digo, madre de Dios, me empezó a salir los sudores por aquí, a chorrear por todos lados. ¿Y vio casamiento y boda? Y me dio una piedrita, eso no lo vio, pero las cosas, la rubia, dice que tenía la culpa la rubia. ¿La rubia? La rubia, era la culpa de la rubia. Bueno, que no me esté... ¿La rubia gallega? Yo no sé. No sé. ¿Y no te sé. Cobró? No. Fue la voluntad. Fue la voluntad. No, pero ella vino hacia mí a darme la historia. Me asustó. Voy a ir yo por el rastro. Así que ya no quiero que me lean nada más. No, yo sé que las cosas no están bien para mí, pero yo qué quieres que haga. Tengo una lengua larga, cuento las cosas. Ay, Dios. Y así nos va. Que se lo pregunten a la de Tacoronte. Que menudo. Ah, ¿viste la entrevista en la tertulia? Vi las mentiras que contó en la tertulia, en la entrevista. Bueno, pero me fue ahí a expresarse. Un sindicalista insultando a funcionarios. Honrados y honestos los funcionarios. Un sindicalista inventándose historia. Y un sindicalista contando que si tiene hijo, que si no tiene hijo, que no sé qué, y metiéndose en la vida privada de los demás. Una cosa tan porque tú tosca, hiciste tan una, mentira. Claro, porque tú hiciste aquí unas alusiones un tanto ¿qué alusiones, particulares. ¿Qué alusiones? Sé, que alusiones. De familia, a mí no me interesa eso. Porque no sean padrinos, ¿yo qué quieres que te haga? Compadres. Pero ser padrino son compadres. ¿No es ilegal? No, pero sí es inmoral. Sí, vamos a ver, tú puedes ser padrino de quien te dé la gana. Pero si tú eres padrino de alguien, no te metas, no utilices el sindicato, no utilices la política, no utilices nada para hablar o atacar a tus adversarios. Eso es lo que no es ético, ni es correcto, vamos, desde mi punto de vista. Estoy buscando un mensaje, pero sí a mí rogaría... A no me interesan los mensajes que tú estés buscando en tu móvil manipulado. La semana pasada se armó buena con el tema de los alcaldes. ¿Qué? Es verdad que ellos tienen que ir acostumbrándose a las críticas. No, los alcaldes no les gusta la pero crítica, a ningún político le gusta la crítica. Bajo mi punto de vista, te pasaste un huevo y parte del otro, con perdón de la expresión, con Olivia Ladarico. ¿Por? No, a mí no me ha llamado ni nada. ¿No qué va? No, te juro que no. ¿Qué dije? ¿Qué fue lo que dije? Yo tuve que ver el programa varias veces. Pues si lo viste varias veces, contéstame. No lo voy a reproducir otra vez. Bueno, insinúamelo. La llamaste mentirosa, manipuladora, que ni se me ocurriera conocerla, que me iba a hacer mucho daño. Joder, creo que te botaste. Sí, la verdad es que tienes razón. Olivia, lo siento, mi niña. Me quedé corto con todo lo que te dije. Eres mala, no. Lo siguiente, pobres vecinos de Arico que te tienen que aguantar y soportar. Pobre gente que te ha aguantado y te ha soportado. Eres mala, no. Lo siguiente, eres ruinita. No vales nada como política. Vete a Hiperdino a ver si pueden vender leche. Pensé que le ibas a pedir disculpas, ¿verdad? Y le pedí disculpas. Le acabo de pedir perdón, ¿verdad, Valesca? Le he dicho, Olivia... Tú eres buena durmiendo.
¿Tú la conoces durmiendo? No, pero ni eso será buena. Debe de irse de la política. La peor persona que está en política, bueno, ella yo no sé es la para peor, que, pero para que casi. Ha sido peor. Casi. Mira, te voy a poner un mensajito. Ella es buena chica, es muy buena gente. Sí. Yo la conozco a nivel personal. Sí. Y me mandó un mensaje. ¿Quién? Ahora te lo pongo, eso sí. Por favor, otra compañero, persona. Compañeros, quiten el audio, o sea, censuren si quieren. Es Fátima, la alcaldesa de Arona. ¿Qué le pasó? Me manda este audio. Dice, oye, no me puntuó tan mal. Y eso que le diste es un cuatro y pico y tal. Pero se tomó la crítica muy positiva. Mira, te voy a poner el mensaje. Para, ya está, me estoy volviendo loco. A ver, Fátima, otro mensajito para ti, como el de Olivia, pero un poquito mejor. Mira, tú me puedes invitar al café y a la comida cuando tú quieras. Solo hay una condición, que lo pagues de tu bolsillo y no del bolsillo del ayuntamiento. Primer asunto. Segundo asunto, está muy bien que aceptes la crítica. Tercer asunto, ponte a trabajar en vez de estar mandando todos los días audios y demás. Y eso sí, te honra que aceptes la crítica. Eso está muy bien. Eso no lo hace todo el mundo, ¿eh? Pero si quieres invitarme al café y al almuerzo, lo pagas de tu bolsillo. Yo no voy a comer con dinero público, ¿eh? Ni se te ocurra. Y ponte a trabajar, que tienes el pueblo un poquito abandonado, mija. El pueblo, Arona es un súper municipio. Bueno, a mí me da lo mismo, yo le llamo pueblo. ¿Cuántos habitantes tiene Arona? 85.000. ¡Chu! Para ordenar aquello, tela también. ¿Y qué quiere? ¿Para qué se presentó entonces? Pero ella está trabajando. Pero que trabaje más. Y sus concejales pero también. Pero que trabajes más, ahora se van todos para el Fitur. ¿Tú también vas a Fitur? Mañana, sí. ¿Tú vienes? ¿Yo? Ni harto grifa. ¿Por qué? Me parece un despilfarro, una vergüenza. Bueno, ya nos va a joder el negocio, Fitur, ahora. No, te voy a joder el negocio ahora. Miren, señoras y señores, les voy a explicar lo que es Fitur. Miren, los turistas que vienen a Canarias, esto ya está reservado con un 70%. Eso es con los turoperadores. Todos los políticos que van allí, van para que los medios de aquí vayan allí, es decir, los políticos de aquí se van a Fitur, a Madrid, para que los medios de aquí se vayan a Madrid, pagado por todos nosotros, a hacer la entrevista. No, el viaje lo pago yo, ¿eh? Yo no, la tele, perdón. ¡Qué gracioso! Si no tuviera la tele te diría, ¡qué gracioso el hijo puta! Pero no lo voy a decir, que no es mentira. Es mentira. Todos van allí con dinero público y se llevan los medios de aquí para hacerse campañas allí. ¿Entiendes? Esto debe ser una feria para los empresarios, para los hoteleros, pero tanto político, el concejal de cementerio, el concejal de... No, eso es mentira. Eso es verdad. La novia, el primo, el novio, el cuñado, el sobrino, todos van allí a mangar. Esto es un escándalo de millones y millones todos los años. Y esta es la primera feria. Después viene la World Travel Market. Después viene la feria de Berlín. Y así sucesivamente. Es que mira, cuando no están para Corea del Sur... Y el Madrid Fusión, no. Cuando no se van al norte, se inventan unos rollos para estar todos los días de viaje. Pero a esta gente le gusta más un avión, pero te digo una cosa, pagada con dinero público. Y los hoteles con dinero público. Y los taxis con dinero público. Que te calles, Carmele. Que te calles porque te doy un taponazo con el periódico, fíjate. Ahora que estoy yo aquí embalado. Mira, cojo el periódico, así lo voy a dar por los hijos como vuelves a hablar. Ese dinero que se están gastando en Fitur, en Londres y tal, es con el dinero de sus impuestos. Les pagan el desayuno, el almuerzo, la cena, la dieta, el avión, todo, el coche oficial que les va a buscar el hotel y les lleva al aeropuerto y del aeropuerto allí. Todo, todo, les pagan todo. Es un escándalo. Y los periódicos, las teles y las radios van de aquí para allí pagadas con dinero nuestro. Y pobre del que no vaya, porque si no... ¿Puedo responder? Lo hacen desaparecer. Pues te calles. ¿Puedo responder? Esto es así y lo llevan haciéndose muchos días. Pero además digo y denuncio públicamente que hay un montón de alcaldes y de cargos públicos, porque oye, que viaje el presidente del gobierno de Canarias a un sitio concreto, a una historia determinada, vale. Pero todos los alcaldes haciendo, el que no se va a Colombia, se va a Brasil, se va a Guatemala, se va a Kuala Lumpur, se va a París, se va a Bélgica. Oye, ¿pero qué les pasa a los alcaldes todo el día viajando? Ustedes no tienen nada que hacer en su ayuntamiento. ¿Ustedes qué competencias tienen en Bruselas, en París, en Londres y en Kuala Lumpur? Ninguna, canchanchanes. Usted lo que tiene que hacer es limpiar las calles, que están sucias, ¿eh? Retirar los vehículos que están por ahí tirados, el alumbrado, los jardines. Entonces, ¿a qué van ustedes tantos viajes extranjeros?
Yo les voy a decir a qué van tantos viajes extranjeros. ¿Quieres saberlo? ¿Sí o no? Habla ahora. Que no para. Cuando tienes que hablar. Que no para. Parece una carretilla. Pues van a coger el sobre. Porque si no, no tiene explicación. Todos no. Todos no. Pero muchos van a coger el sobre. Vale. ¿Y eso qué tiene que ver ahora mismo con Fitur? No tiene nada que ver. Esto es un despilfarro, coño. Vamos a ver. Fitur es una inversión importante que hacen ayuntamientos. Canarias tiene un montón de necesidades igual que otras comunidades. Pero Fitur es una feria, la más importante, una de las más importantes del mundo. Que vaya el presidente del gobierno. ¿Y los alcaldes? No, me quieres escuchar. Que vaya el presidente del gobierno. Y que vaya el presidente, la presidenta de los cabildos. Del cabildo, sí. Vale. Y que vayan tres alcaldes. Los importantes. De las zonas turísticas, sí, vale. Claro. Ni el concejal ni nadie más. Ahora, todo lo demás es un despilfarro. Tú me digas a mí qué hace en Fitur Santa Cruz. ¿Qué hace en Fitur La Laguna? ¿Qué hace en Fitur los Llanos de Aridane? Hombre, que esté Abeje, Arona, ya está. Y Puerto La Cruz. Y Puerto La Cruz. Los demás que hacen Santa allí, Cruz, ¿no? ¿Qué turismo tiene Santa Cruz? Coño, ¿y los cruceristas que vienen por el puerto? Los cruceristas se bajan del crucero. Y algunos se quedan en Santa Cruz. Cállate ya. Otros se van para Orotava. Los cruceristas se bajan del crucero, y esto es así, como yo se los cuento. Y se largan. Entonces se calla este, le voy a dar un taponazo. Se bajan del crucero y hay una guagua esperándoles allí que les cobra. Solo por subirse la guagua y llevarlo a las Teresitas, 89 euros. 89 euros. Un atraco a los turistas. Y lo pagan, ¿eh? Las guaguas van llenas. La guagua pública de Tixa, desde el muelle de Santa Cruz, donde se van los turistas, a las Teresitas, es 1,50 para los turistas. Ah. 1,50. Les cobran 89 euros. Les están robando. ¿Esas son las guaguas rojas esas? Pero chicos, de verdad. Es que... Pero vale, pero eso... Todas estas cosas me parecen ya fuera de lugar. Hay un mamoneo con esto. Con esto se llevan a los asesores. Es que cuando va uno de estos... No es así, Javi, que no es así. Hace años sí era así. A ver, te puedo asegurar que hace 10 años era como tú dices. Pues pero ahora no, está súper limitado. O sea, señores, solamente va este un asesor... señor es un mentiroso. Que no, yo no, digo no, la verdad, no, y él mismo. Que llevo yendo hace 15 años a mira, Fitur. Mira, no, mi niño. Te va, mira, te va. Llevo 15 años yendo a los Fitur, alcaldes, que no es como tú dices. Bueno, mira, a los alcaldes yo voy a ir un año, voy a ir yo, y voy a ir con una cámara oculta a grabarlos a todos. Es que lo que deberíamos hacer. Están todo el día trabajando. Calle, sí, trabajando. IFEMA, que te lo digo mucha yo. Cara, mire. Y los he visto yendo en ya metro. Ya sacando perras. Escúchame. No, joder, que no. A ver, el alcalde, con el jefe de protocolo, el jefe de prensa, el asesor, el no sé qué, son una comitiva solo para acompañar al alcalde de 10. No. Para acompañar al concejal de 5, como mínimo. Más los acompañantes exteriores, que pasaban por allí por casualidad, para aprovechar la noche del hotel, que es doble. Que no, que lo han limitado. Sí, no está limitado, no está serio. Limitado por nada. Mira, nada. Mañana mentira. Cuando esté, pasado mañana que cuando esté algún allí... Alcalde, que haya algún alcalde que sea honesto y esté controlando sí, el gasto, sí, puede sí, ser. Muchos, sí. No te digo que no. Sí. No, muchos no. El mínimo. Los demás están a la teta. Y el 70% del turismo que viene ya viene precontratado, ya viene por turoperadores. Sí, pero hay que estar... Nada tiene que ver el ayuntamiento, ni el cabildo, ni la comunidad autónoma. Ya viene precontratado. Sí, pero hay que estar en la feria presente. Hay que estar. ¿A gastar dinero público? Pero no es gastar, es una inversión, eso no es gastar. No, eso no es una inversión. Eso es una mamarrachada que ¿crees? Se ha creado en torno para que todos los años Madrid gane una pasta y los que están al lado de ese circo y sigan ganando. Porque eso es una mamarrachada como tantas la otras. La feria te digo que es brutal. La feria tiene ¿eh? Que dar otra vuelta y allí lo que tienen que ir son los empresarios, los hoteleros, ya van. Los turoperadores y demás a hacer sus negocios y a intercambiar y lo hacen, su historia. Lo hacen. Los políticos allí sobran, pero van porque cobran dieta, porque cobran desayuno, almuerzo, cena, y el jefe de prensa, y el de protocolo, y el otro. Esto es un despilfarro, bueno, vamos. Yo te puedo asegurar que dentro de IFEMA, los políticos y los asesores que tú dices están desde que abre la feria a las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde que cierra, currando allí. Eso no te lo crees ni tú. Te lo demuestro yo el miércoles. Sí, me vas a demostrar. Te hago una videollamada. Sí, sí, mira, sí, chico, sí. Tú primero no lo vas a entrevistar sí, a todos. Sí, lo que hacen después por la noche ya es otra cosa. Después tendrán que ir a cenar y todas estas cosas. ¿Y quién lo paga? Y espérate un momento. ¿Y si vas en representación del ayuntamiento, te lo tienes ¿en que pagar de tu bolsillo? ¿En representación del ayuntamiento a dónde? ¿La cena? ¿A qué cena? ¿Y no tienes que cenar? O no comes. ¿Y en tu te casa llevas un bocadillo? ¿Y cuando estás aquí no cenas en tu casa? Pero vamos a ver, pero es que estás fuera de tu... No, mira, esto está disparatado. Mamándose el dinero público, despilfarrándolo y tirándolo. Después llega una pobre señora
y dice, mira, no tengo para comer, necesito los libros para mi hijo, tal. Estás haciendo demagogia. Pero estás haciendo demagogia, que tiene que ver Fitur con eso. No lo es, no lo es. Y más con el turismo. Yo te voy a hacer una videollamada el miércoles. Mira, a mí no me hagan videollamadas porque te puedo decir cuatro barbaridades. No me coges el teléfono. Cuatro. Estos son los mismos que luego ven por fuera de la iglesia a alguien pidiendo y no tienen un duro. Estos son los mismos que fueron a las Teresitas a desalojar a la gente que estaba viviendo en caravana, malviviendo. Estos son los mismos que miran para otro lado con lo de Bisocán. Exactamente los mismos que aparecen aquí, se van todos a Fitur. Y con este asunto de viviendas sociales, donde afecta a más de 3.000 familias, miran para otro lado. ¿Pero ese señor va a estar en Fitur? Esto es una vergüenza. ¿Él va a estar ahí? Él y tú. Yo a él no lo he visto nunca. No, no lo ves, no lo ves. Ahora. ¿Tú nunca fuiste a Fitur? Nunca. ¿Deberías ir un año? No voy a ir. Si tú me lo pagas, sí. El privado, sí. El público, no. Es que el problema no es que tú vayas a Fitur. El problema es quién te paga el viaje a Fitur. Pero vamos a ver, ¿tú qué quieres decir? ¿Que un alcalde que va a Fitur se tiene que pagar el dinero de su bolsillo? No. No, he dicho lo que he dicho. He dicho que un alcalde que vive del turismo, Adeje, sí, correcto, Arona, San Bartolomé de Tirajana... ¿Y la laguna no tiene turismo? No tiene. ¿Qué, no? No. Coño, ¿cómo no va a tener turismo la laguna? No tiene. Puerto La Cruz, sí. Los demás, ¿qué hacen allí? Gastar el dinero y vivir al cuento. Pero si tú quitas Fitur, mira, porque estás empeñado ahora en Fitur. Hombre, porque voy mañana. Vale. Hermanamiento con Guatemala. ¿Qué tenemos de hermanamiento con Guatemala? No sé, ni idea, no sé de lo que me estás hablando. Hermanamiento con Costa de Marfil. Hermanamiento con no sé qué, todos los días. Güey, ¿de verdad? Había mucho hermanamiento de con, verdad, Cuba. Con Cuba. De sí. Verdad, de verdad. Sí, con Cuba ya sabemos para qué iban. Todos sabemos para qué, y tú también lo estás pensando. Para el triqui-triqui. No iban para otra cosa, mucho. Oye, yo he ido no un todo, a Cuba y no he ido al triqui-triqui, no todo, pero mucho. Chicos, de verdad, no puede ser que estén gastando dinero como si fuera el ministro de Asuntos Exteriores. Que el ministro de Asuntos Exteriores de España esté todo el día de viaje, es normal. ¿Y quién es? Álvarez. ¿Eh? Que esté el ministro de Asuntos Sociales viajando todo el día al extranjero, eso no tiene sentido. No. Que esté el concejal de cementerios de no sé qué pueblo viajando todo el día, no tiene sentido. Oye, pero yo no me he visto a ningún concejal de cementerios en Fitur, me he visto a los de turismo. Mira, allí van hasta la feria de los cementerios, de los jardines y de todo, van a todos lados. Hasta las ferias del alumbrado. Y luego los ves que este se va a París, que el otro se va a Londres, que el otro se va a una reunión a Lisboa. Se inventan cualquier excusa para viajar a costa del erario público. De verdad que es una pasada. Esto hay que recortarlo. Y lo que ganan en dietas ese día no lo ha ganado un camarero en un año. ¿Tú crees que le gustan mucho los aviones? Sí, demasiado. Demasiado. A mí hay que poner coto. A mí me encantan los aviones. Hay que poner coto. Tú tienes competencias en el ayuntamiento. Tú, si eres alcalde, ¿tus competencias cuáles son, chico? Limpiar las calles, tener los contenedores, el alumbrado y los jardines. No tienes muchas más competencias. Tú no eres el dueño de un hotel, no traes turistas, no traes millones de personas. Eso lo hacen los empresarios, no tú. Que mimes a un hotel y que le tengas todo limpito y cuidadito por fuera, sí. Pero que tú te vayas de viaje de comelonas, de todo. No, con el erario público no, chico. De verdad que es una pasada. El gasto público está disparatado en chorradas. Y luego hay gente que lo necesita y no tienen. Si veo algo raro el miércoles y el jueves, te informaremos. Tú no vas a informar de nada porque vas allí a cobrar y a hacerle las pelotas. Mira, Valesca es la primera vez que va. Ella es la primera vez que va y ella no te dirá la realidad. No sé cómo te lo va a decir. Con ella, como los valores que ella tiene y le ha inculcado su madre, cómo ella te acompaña a ese viaje. Porque por ella seguro que no va. Lo que pasa es que tú le obligas por el trabajo. Porque por ella no, si creo ya, que iría, si a aguantar a todos estos. Si ya está encantada. Sí, la cantada. Ya verán las fiestonas de noche. Ya verán las fiestonas de noche. De verdad, ¿tú no ves que tú eres como un miembro del casino, que te encanta salir y entrar en los casinos todo el día? Sí. Tú eres como el otro. Yo no he estado en el casino nunca. No, has estado en el casino. ¿En qué casino? En todos los estados. Ah, no. Hasta en el Darafo estuviste. ¿El Darafo? Claro. Ah, sí, una vez estuve allí, sí. No, bueno. Para entrevistar al exalcalde. Tú le has hecho la pelota a todos los alcaldes y le haces la pelota a todos los alcaldes y sigues haciendo la pelota y es tu trabajo, me parece bien. Pero lo que yo no estoy reprochando es tu trabajo. Ya, tú. Que ya te buscas la vida. Yo te entiendo lo que tú quieres decir lo con Fitur. Lo que estoy reprochando es el gasto innecesario de un montón de alcaldes y luego se suben el sueldo, se suben las dietas por asistencia, plenos, comisiones, cuando se van de viaje, hasta se echan un pedo y van a cobrar una comisión, chicos. Pero tú no estás es cabreado. Que hay algunos que se han comprado hasta los trajes del ayuntamiento con dinero público. Eso. Es que de verdad, es que es una auténtica pasada, ya está bien. Pasa, ¿no?, que has metido Fitur dentro de ese saco, pero que tú no la tienes cogido con la feria, que la feria es maravillosa, sino que has metido no, en el saco. No, la feria es para los empresarios.
para los turoperadores, para los dueños de los hoteles, no para los alcaldes y los concejales y el consejero del cabildo y el consejero del gobierno de Papa. ¿Y quién los va a representar ahí entonces? Pues mira, ahí tienes al rey, al presidente del gobierno. No, a Canarias. A los presidentes de las comunidades autónomas, entre ellos el canario, ¿eh? A la consejera, al consejero de turismo, a los cabildos y cuatro alcaldes, ya está. Ya está, pero es que cada uno de ellos se lleva a su jefe de prensa, a su jefe de protocolo, para que les diga, ponte aquí, ponte allí, ay, la corbatita aquí, y cobran. De verdad. Ahora todos los jefes de protocolo y de prensa, ay, sí, mira, no se sientan aludidos. Escúchame, no voy a decir el nombre porque si no luego ella tiene que cortar ahí. Debito, la entrevista de Juan, no te olvides, deme al alcalde, sí. Sandro, la entrevista, sácala bien, sácalo guapa, así, así, arréglale, sí. Y todo eso... pasando por caja. Nos vamos. Y si los medios no van, los matan y los aniquilan. ¿Ya está? Ahora, dime tú a mí, ¿qué hace allí una radio? Todas las mañanas retransmitiendo. Tenemos aquí el entrevistado, vamos a entrevistar aquí a Juanito y Pepito. Ahí estoy de acuerdo. No hay ni uno de la oposición, son todos del gobierno, porque son los que pagan, claro. ¿Eh? No hay una voz crítica con este asunto. No están invitadas a las ferias de turismo. Pero porque va a haber una crítica en Fitur. Invitadas las organizaciones ecologistas, las organizaciones que protegen el medio ambiente. Porque hay que hablar de un turismo sostenible y no a mansalva tirarlo todo por la calle. Al bloque, al bloque, al bloque. A las perras, a las perras, a las perras. El día que tengamos un taponazo turístico nuevamente, nos vamos a comer los mocos. Protejamos nuestra tierra. Invitemos, cambiemos este formato que han ido creando especulativo y depredador de los últimos años. Hay muchos empresarios canarios que ya les gustaría, dueños de hoteles canarios, que ya les gustaría que el gobierno le hiciera la misma promoción que le hace a empresas exteriores. Sí. Por ejemplo, sí. Víctor estaría encantada de que el gobierno le tratara, gobierno canario, le tratara igual que el que trata a Air Europa o a Spanair. Por ejemplo. Vinter está muy bien tratado. No, por ponerte un ejemplo. El dueño de hoteles en el puerto, en el sur, de Tenerife, de cualquier lugar. Grupo Fedola, por ejemplo, en el grupos sur. Canarios. Estarían encantados que les trataran igual que tratan a los empresarios catalanes o a alemanes. Iberostar o a quien sea. O holandeses. Y no, hay que proteger al empresariado canario que es dueño de esos hoteles. Cuando tú vas a un hotel de un dueño canario, ese dinero se queda aquí. Se queda aquí, es correcto. Y se invierte, compra un coche, en la casa de un hijo, el no sé qué, los estudios, bla, se queda aquí mayoritariamente. Bueno, pero bueno, cuando tú entras en un hotel extranjero, el dinero no ha entrado ni en el hotel, ya está en paraísos fiscales. Sí, pero bueno, los empleados se pagan y los empleados bueno, son de aquí. Mal pagados y maltratados y demás. Sí, eso es verdad. Si yo eso quiero verdad. Hacer una manifestación de los empleados de un hotel extranjero, no tengo a quién dirigirme. Sí, bueno. Porque es del fondo buitre, del fondo de no sé qué y ya, del banco ya, de no sé cuánto. Ya. En cambio, si el dueño es de aquí, sé que Menganito es el dueño y me puedo ir a manifestar. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? O sea, hay que proteger el empresariado canario. Estamos haciendo un turismo donde vienen los grandes grupos hoteleros a Canarias, especulan con Canarias, nos traen millones de turistas, se van, se llevan las perras y el día que no les interese, hasta luego, se olvidan de nosotros. Pero si tú apostaras por el empresariado canario, ese empresariado no se va a ir de aquí, porque tiene a sus hijos, su familia, su esposa, tal, todo aquí. ¿Entiendes? Y entonces le interesa que el hotel funcione, que el turismo sea sostenible, que se mantenga en el tiempo para que sus hijos puedan heredar ese negocio y que su hija pueda ser la directora del hotel más adelante. Y entonces le interesa que eso vaya bien. Los otros, ¿qué le interesa? Si no lo tienen aquí, lo tienen en Miami, si no lo tienen en Kuala Lumpur. Sí. Ahí estamos de acuerdo. No, y si no estás de acuerdo, me da lo mismo. Mira, ¿algún saludito o algo? Sí. ¿A Olivia la vas a...? No, es Olivia. No, tengo un saludito para Bermúdez. Ponte las pilas, güey. Tienes el ayuntamiento abandonado. Ese Santa Cruz está sucio, chico. Hay que limpiar y atender. Mira, estamos en carnaval ahora, ¿eh? No, estás en carnaval en el recinto ferial, no en el barrio de la salud, que lo tienes abandonadito. O Añaza, mi niño. Hay que ocuparse de las cosas. Y la de Tacoronte... Pero ese es el saludo que le ibas a mandar. Sí. ¿Eso no es un saludo? ¿Cómo que no es un saludo? ¿Eso es una crítica? ¿Qué crítica? Crítica si yo dijera aquí que el de Wima tiene todo el pueblo lleno de mierda. Y que bajará fue y está limpito. Eso sería una crítica. Eso sería una crítica en la comparación. Estamos hablando de un caso hipotético. Estoy hablando de la verdad, la realidad. Eso es así. Tú te vas a Arafo y está limpio. Te vas a Wima y está sucio. Vale, ¿y de Santa Cruz? Te vas a Santa Cruz y está lleno de mierda. Ya está, no hablemos de más. No. Municipio. Es la realidad. Por muchos lugares, el centro no tanto, pero los barrios están abandonaditos. Necesita un plan de barrios urgente. ¿Lo hay? No lo hay. ¿El plan de barrios no existe? No tiene un plan de barrios hace muchos años. Santa Cruz necesita un plan de barrios. Necesita levantar esa ciudad. Necesita tener una ciudad viva, alegre, divertida.
No me refiero solo en carnavales, sino a lo largo de todo el año. Y cuidada. Y eso no está siendo en estos momentos. Pues un saludo a todos. Lo siento porque este tenía algunas historias con Bermúdez, que empezó diciendo, no lo digas, pero es que Bermúdez está medio tristón con nosotros. No va a estar tristón si contamos aquí las cosas. Si ustedes esperan que este venga a contar algo, va jodido. Les adelanto que la semana que viene no viene. Este lo he hecho yo de aquí como la... No me jodas que viene la amiga, no vamos a decir quién. No, tú te largas, ¿cuadraste con la semana que viene tú no vas a estar aquí porque no me da a mí la gana. Porque lo único que estás haciendo es la pelota para tus negocios, tus viajitos, tus rollos, como los alcaldes. Y de esto, de Casimiro, no has dicho ni mu. ¿Te está pagando Casimiro? ¿Te está pagando? ¡Mójate! ¿Casimiro Curbelo? Sí, te está pagando algo. Nunca en la vida. ¿Y entonces por qué no dices nada? Pero si hemos hablado. Este es como Feijó, no se moja nada, pero no tiene idea no, de nada. Pero no hemos hablado de esto ya. Pero digo que te mojes, el que se ha mojado soy yo. Me van a pegar un tiro un día por la calle. Me parece lamentable. Ya está, no tienes nada más. No. Me parece lamentable, es como Feijó, es igual, no se moja nada, sinvergüenza. Me parece, muchacho, mójate. Me parece horroroso. Sinvergüenza, di sinvergüenza. Me parece horroroso, tío. Horroroso, es muy feo, qué fino. Muy feo, tío. Es fino. Esto está muy feo. Corta, vale, está. Esto ya no. Adiós, esto no tiene solución. Que me va a dar gracias a la radio. ¿Qué radio? ¿No estábamos en la radio también? ¿Tú no has visto que estamos aquí en la radio todos los días también? ¿No lo has visto? ¿No has visto que estamos en la radio? La foto sale favorecido, ¿eh? Porque es una foto de hace 20 años cuando yo no tenía ni cana. Oye, el otro día estaba hablando yo con alguien, ¿con quién fue? Ah, con un buen amigo. ¿Qué amigo? ¿Tú tienes amigos? Ese. Pues no sé cómo te aguantan. Y estuvimos especulando sobre tu edad. ¿Sobre mi edad? Y él y yo determinamos que tú eres mayor que nosotros. Aquí. Este soy yo, aunque estoy más arregladito en la foto. Y el otro es Don Julio, ¿no? Y ahí tienen las emisoras, la señal donde salimos, la frecuencia. Mira, ya se ven antenas, ya hay un faldón hecho, creo. Para hacernos un poquito de, ¿no? Para hacernos un poquito de publicidad, chicos. Un amigo mío, que además también te llevas muy bien con él, del Partido Socialista, estuvimos especulando sobre tu edad. Y determinamos que eres mayor que nosotros, tenemos 46. Le dices al concejal del Puerto de la Cruz. No un concejal. Pues le dices al entrometido ese que se meta en su vida. Y que de amigo mío nada. No sé quién es, pero ni me interesa. ¿Qué entrometido? ¿Por qué no habla de su vida? Hombre, porque te nombré yo. ¿Y por qué me nombras tú con nadie? Entonces el entrometido soy yo, ¿qué culpa tiene? Y él también que entró al trapo. Se meten en su vida ustedes. Yo tenía que contar. ¿Y qué edad tiene? Tenía la que aparento. 80. Mira, yo de cabeza tengo 80. De lengua tengo como 100 y pico. ¿Y de espíritu? Y de cintura para abajo estoy muerto. Porque si alguien piensa, de aquí para abajo, muerto, liquidado. Aquí no hay nada que rascar. Adiós. Gana, pero nada. ¿Dónde quieres ir? Adiós, que me voy. Ah, que nos vamos ya. Que no hemos preparado la maleta, tío. Ah, que tienes que preparar maleta. Esto le van a dar allá una cuerada. Ay, señor. Adiós. Y esperemos que no le roben los equipos, ni le roben nada. Porque le voy a decir una cosa. En la calle hay muchos ladrones, ¿eh? Pero allí dentro hay muchos más, pero eso sí, de cuello blanco y lavadito con almidón. Adiós, cuídense. Ay, señor.